Pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de 4x4 Deportivo Todo Terreno. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿vos, Hanna? Todo bien, todo muy bien. Qué look que tenés hoy, ¿te gusta? Esas botas, pantaloncito blanco, remera marrón. Pantaloncito blanco y juega, me dijeron. Infaltable el Animal Print. El Animal Print es como que está... Me encanta tu look. Está la moda hace 10 años y yo lo empecé a usar ahora, ¿me entendés? Sí, el Animal Print. Nada que ver. No, bueno, me encanta. Bueno, gracias, gracias. Radiante. Qué lindo que me digas cosas lindas, ¿eh? Me levanta la autoestima. ¿A qué se debe? Claro. Claro. Sí, 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 claro, sí. Claro, claro. Bueno, ¿vos todo bien? Todo bien. ¿Sí? ¿Preparada para dar un programa impresionante a todos nuestros fans? Todos nuestros fans, ¿viste la cantidad tenemos de muchos, fans? Tenemos muchos. Hoy te mandamos saludos a un montón de personas que dicen, te vi en 4x4, mandale un beso a Hanna, a Oscar Machado, te digo que terrible la cantidad de gente que lo conoce. La verdad que sí. Bueno, y a Lucas, obviamente, que está acá. Con todas sus fans y las chicas de Dimoda. Vamos a hacer un parate, por favor. Si la cámara se va al sector número 2. No, que lo van a enganchar justo. ¿Vos decís? ¿Vos viste lo que yo estaba viendo? Sí. Del otro lado de... No, yo no... En algún momento lo voy a agarrar. Qué respetuoso, ¿eh? Sí, acá la verdad que las compañeras de él grabando y él... Y hoy te quiero decir una cosa. Jenny vino con el maquillaje a full. Vino cargada. Cargadísima hoy, ¿eh? Jenny recargada vino, ¿eh? Es como que... Y me contó un pajarito que lo agarró a Lucas. ¿Lo agarró a Lucas? Sí, lo agarró a Lucas. Y le hizo así como un... ¿Como que pasó por el solarium? Sí. Pero le queda muy bien, tranquilo. Ya van a tener la suerte de verlo. Bien. ¿A dónde nos vamos, Ana? Nos vamos a Salud y Movimiento. Mirá. Estuvimos con las chicas... Seguimos indagando acerca de lo que es este método Pilates. Que de hecho venimos ya hace varios programas que la gente hace Pilates como una ayuda para otro deporte. Exactamente. En este caso muy particular, vamos a contarle a la gente que va una persona a practicar para mejorar las cuerdas vocales, por qué él hace canto, algo de eso que nos comentó Oscar, y complementa, digamos, esta disciplina con lo que... Él canta en el Colón, ¿y en dónde más era? Y en el Teatro Argentino. Él es cantante lírico. Cantante lírico. Y hace Pilates justamente como para relajarse. Sí. Y hacer eso. Sí. Mirá qué bueno, ¿no? La verdad que sí. La verdad es extraño. Es la primera vez que lo escucho, pero me gustaría ver qué nos cuentan las profes para ver cómo ayuda el Pilates al tema de la voz. ¿No? Yo también me muero de ganas de verlo. Claro. Vamos a disfrutarlo y enseguida volvemos. Bueno, buenas tardes, soy Marcela, Soledad y Emiliano. Estamos en Salud y Movimiento y les queremos contar que, bueno, Emiliano es cantante lírico del Teatro Argentino y hace también presentaciones en el Teatro Colón. Tuvimos la suerte de escucharlo este domingo en la Novena Sinfonía de Beethoven como solista. Y bueno, y de a poquito vamos introduciéndolo al método Pilates y queremos contarle qué es lo que él siente a través de esta gimnasia. Emi. Bueno, no, particularmente el entrenamiento de Pilates aporta tanto para mi respiración, como para la postura, como para la flexibilidad, tanto para la vida cotidiana como para prácticamente poder resolver un montón de cosas en el escenario. Juntar los dedos, pensar en abrir costillas, perfecto, y encerrar y juntar costillas, excelente. Ahora, en tres nos vamos para atrás. 3, 2, 1, exhalo y cierro. Perfecto. Ahí. 3, 2, 1, exhalo, cierro. Bien, divino. Bueno, uno de los principios que trabajamos en Pilates es la respiración. Y en Salud y Movimiento con Emiliano tratamos de abordar eso prioritariamente. Emi, contanos un poquito cómo te sentís con este trabajo. Bueno, no, bárbaro. Vos pensás que básicamente el sonido o el canto se maneja a partir de la respiración del aire y bueno, y entrenando
permanentemente la respiración, costa diafragmática, que es la que usamos nosotros para cantar, lo que conseguimos es no tener un sonido forzado, no lastimar las cuerdas empujando. O sea, el control es absoluto para básicamente lo nuestro. Para moverte en el escenario y en la cotidianidad también. Bueno, les queríamos contar eso, más que nada, han visto las notas nuestras de remo, o sea, de deportistas haciendo pilates, queríamos abordar un poquito lo artístico para que conozcan que se puede trabajar también y los invitamos a que lo hagan. Y en la próxima nota vamos a estar presentando alumnos de tercera edad haciendo pilates. Así que nos vemos, un saludo para las chicas allá en el piso. Chau, chau. Así seguimos en 4x4, me cambiaron a Ana. Llegaste, sí. Amigo. Sí, ya estaba igual. Ya estabas, sí. Durmiendo. No. Sí. No. Venís al estudio a dormir. Y es cómodo. Es cómodo, sí. Como si fuese una casa, esto. Sí, pero no. Pero no. Nos encantaría. La próxima podemos tirar unos colchoncitos acá. Ya está, chicos, 4x4, peli en el proyector. Ya está. Y en los camarines, colchoncitos y a mirar. No, es más, peli. Ni siquiera grabas, sabes que colgás la cámara del techo y grabas así al costado, la nota de... Bueno, bien. Bueno. ¿Todo tranquilo vos? Sí, es como, la verdad. Te iba a decir, tenés un color caribeño hoy que te queda muy bien. ¿Sabes qué? Yo te iba a decir que hoy estás muy bien, pero ahora no te digo nada. No, chicos. Para, de hecho, mi amiga Ana me dijo que estaba muy linda, mi amigo me dijo que estaba muy bien, mi mamá me dijo, y vos no me dijiste nada. ¿Estoy medio para atrás? Soy distinto. Bien. Está bien, a la gente le gusta lo distinto. ¿Viste? Sí, sí, me gusta. Bueno, ¿a dónde vamos, Lu? Al gimnasio. Hoy está... No, yo no, le digo no. A la gente, yo le voy a explicar a la gente. Hoy Lu está tildado, no sé qué le pasa. ¿Tildado? ¿En qué andará tu cabeza? No. Por Dios. Menos mal que la seguiste, porque casi... bueno, vamos a 7523 y 524 al Club San Martín. Sí. Aprender, seguir aprendiendo taekwondo. Taekwondo. ITF es ITF. Un profe que trabaja junto a Raúl Ramos, ¿verdad? Sí, me dijeron, sí. Hablando de ITF, que hay alguien del mundo del ITF que... ¿Que se pasó? Sí. Ay, tajana se pasó. Tremendo. No, chicos, fui a una sola clase. No una sé, sola clase. No sé. Porque mi amigo especial, Rodolfo Laborda, Me insistió, así que tuve que ir a probar. Capítulo aparte del Rodolfito. ¿Problemas personales? No, un fenómeno. Un pero genio, ya le va a tocar. Un genio. Bueno, algún día me tendrían que ir a ver. Igual pero hice... si fuiste una clase. Pero no, pero mi idea es seguir. Ah, bueno. Voy a ir. ¿Vamos con las cámaras? Sí, vamos a comparar con videos que tengo. Ahí está, comparado con videos. Comparado con videos tengo, que tengo. ¿Me haces un favor, Ani, que estás sí. ahí? ¿No me traes mi celular, por favor? No me lo acercaría. Bueno, y mientras que él dice, nos vamos a ir a la nota, entonces... No, pero estás tan... Pará. No, pero nos vamos... Pero nos escucha... hacen así, nos hacen no, así. No, nos hacen porque... nada. Sí, a ver, dicen... a ver, ¿cómo se...? Oscar, ¿estás apurado? Gracias, Ani. Sí. ¿Ves? El cabezón dice que nos vayamos y nos vayamos. Bueno, si aparte querés... los chicos ya me empezaban a sacar los carteles y no sé qué va. Bueno, está bien. Vamos a ver, entonces, igual, vamos, ya me puse nerviosa, ¿me entienden? ¿O no? Sí, pero no con vos, con Ana. Ah, mirá. Bien, nos vamos a la nota y enseguida volvemos. Bueno, hoy estamos acá en el Club San Martín en 7523 y 524, en una clase de taekwondo ITF. De la Escuela de Edgardo Villanueva, con la filial de Raúl Ramos. Yo soy Fermín Cáceres, instructor de acá en la escuela. Nosotros estamos entrenando lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7, el horario de los más chiquitos, de 4 años hasta los 10 años, y de 7 a 8, el horario de los juveniles, de 11 para arriba. Acá hay están mezclados, hay una edad de los más chiquitos y de los más grandes. Lo junté a todos para que me puedan ayudar en la clase con los más chiquitos y se podía mostrar a todos los chicos pateando. Y nosotros arrancamos la clase con una entrada en calor específica de lo que íbamos a hacer, que era patada lateral. Entonces se le dio un trabajo coordinativo
y específico desglosado de la patada, y después empezamos a ir ya más con el objetivo de la patada. Los chicos se adaptan al copiar al más grande, se adaptan más rápido. Los chicos más chiquitos tienen una absorción más grande que los chicos más grandes. Les cuesta más ver el sentido de la patada como a los chicos más grandes cuando empiezan a aprender de más grandes. El deporte de taekwondo no es un arte marcial violento, sino que lo ayuda a controlar esa violencia. Le enseña a patear, le enseña a descargarse en el momento adecuado, como si fuera en la clase de taekwondo. No va a estar afuera de la clase, no van a ir pateando, sino que se le enseña que el taekwondo se usa solamente en el horario de clases o en los entrenamientos cuando están entrenando en otros lados. Nosotros ahora vamos a presentar un grupo para competir en el sudamericano de 5 alumnos que también ya tuvieron varios torneos, son el grupo de los más grandes. Sí, yo soy una persona que voy a competir, así que me gusta que mis alumnos vayan a competir. Es como ponerse una prueba para ver si todo lo que estamos aprendiendo tiene un resultado en la práctica. Entonces sí me gusta que vayan, después de un largo tiempo de entrenamiento, que vayan a ver si están en condiciones de aceptar el desafío de un torneo. Yo ahora voy a competir en el sudamericano. También estuve compitiendo en el selectivo, que quedé tercero en el ranking, así que estoy esperando para el nuevo selectivo a ver si puedo entrar para la clasificación para el mundial. Y en el sudamericano a ver cómo se desarrolla. Yo entreno todos los días con el Sabón Raúl en el Club Mateu, y después meto gimnasio de 3 veces por semana. Hay un torneo en Inglaterra que estamos viendo si podemos ir a competir, y algún otro torneo de acá en Argentina. Los invito a todos a vengan a acercarse a las clases de taekwondo, los que vengan cerca de esta zona. Es un deporte súper divertido para los chicos, y además le enseña a controlarse y un poco de educación que falta en esta sociedad. Questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. La trattoria, cucina, caffè, todos los momentos, toda una vida. Sí, seguimos en el segundo bloque de 4x4 luego de una lucha tremenda. Sí, yo tenía celular, hasta que, bueno, pobrecito, desapareció. Lo pasaron por encima, una planadora. Ay, Dios. Igual yo creo que cuando vuelva, si es que vuelve,
Me va a decir, gracias, loco, gracias, amigo. Pero bueno. No digas eso, porque la gente no entiende. Sí, pero, y bueno, no importa. Bueno, no importa, está bien. Bueno, Lu, ¿con qué nos vamos? ¿Eh? ¿Con qué nos vamos? Te quedaste con lo del celular. Nos vamos a algo mucho mejor todavía. O no sé, pero muy bueno. Nos vamos a cerquita de Regata, cerquita del Náutico, Arroyo Doña Flora. Pero no vamos al arroyo, sino que adelante de ese arroyo. Ay, Dios mío. Si yo te digo que la familia Robucci tiene una casa maravillosa y que le agradecemos la atención, la buena onda. Bueno, no vamos a hablar de la casa, porque estamos como la nata mostrando los planos, pero no importa. Claro, una casa maravillosa, un lugar espectacular. Vivimos una tarde, pero genial. Y practicamos esquí. ¿Vos también? Esquí acuático. ¿Y? ¿Sí? ¿Te salió? ¿Todo te sale bien? Un lujo. Mira. Un lujo. Porque hiciste buceo, que vi, que muy bien. Todos los deportes. Sí, yo donde voy tengo que hacer, si no. Se prenden todas. Ahora se me prenden voy a dedicar, todas. Me estaba dando cuenta que las ya últimas dos notas... Ya nos hacen así, ¿me entendés? Que ya no, ni siquiera nos dejan sí, hablar. Sí, verdad, tenés razón. Las últimas dos notas que elegí son sí. En el agua, así que capaz que me dedique al periodismo acuático. Bueno, nada que ver, ¿me entendés? Bueno, entonces vamos a disfrutar, vamos a ver la nota, a ver cómo salió. Sí, dale. Dale, ya venimos. Bueno, estamos en un lugar maravilloso. Luli quiere ser famosa, Sarita quiere ser famosa, a Palo ya la conocemos. ¿Cómo estás, Palo? Bien. Hace mucho que no te veo, mirá cómo creciste. Mucho. ¿Y en tu deporte creciste o seguís estancada igual? Nada, ¿qué vas a seguir? No, crecí. ¿Qué tenés de nuevo? A ver, contame alguna figura nueva, algo nuevo. El flip. Estoy empezando a tirar. Nah, mentira. ¿En serio? ¿Te sale o todavía no? No, todavía no. ¿Cuánto hace que empezaste a practicarlo? No, haré, no sé, un mes. ¿Y ya tenés? ¿Qué tenés? ¿El salto lo tenés? Sí, el salto lo tengo, me estoy tirando espalda para... No. Bueno, ya hace como un año más o menos que no hablamos. En este año, ¿qué hiciste? ¿Competiste? ¿Seguiste entrenando? ¿Dejaste? Sí, competí y seguí entrenando. Uh-huh. En una etapa que dejé de esquiar porque como me echaron del lago y ahí no pude esquiar más. Pero hay algo que yo no lo puedo creer, para mí es mentira. Dejaste de esquiar, de entrenar un tiempo, por esto que acabas de contar. 4 semanas, algo así. Pero fuiste a competir y ganaste todo lo que competiste. Sí. Al lado de los que obviamente seguían entrenando. ¿Qué ganaste en ese tiempo? Nada, gané... nada. Porque gané... No sé. ¿Cuántos torneos más o menos? 3, me parece. 3. Claro, ella lo dice como algo natural, ¿no? Pero es una nena de 10 años que gana torneos, que compite con chicas y chicos mucho más grandes, que está a nivel internacional. Uno la mira, ve las imágenes que estamos viendo y realmente no lo puede creer. Pero ella, no, nada, nada. Bueno, ¿a quién tengo acá? ¿Quién es? A Santino. ¿Qué hace Santino? Waveboard. A ver, vamos a aprender otra disciplina nueva. ¿Cómo andas, Santi? Bien. Además, ¿jugás al fútbol? Sí. Ahí pasa Luli, la famosa. ¿Dónde jugás al fútbol? En Adip. Bien, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿El fútbol o el waveboard? El waveboard. Me enteré, esto lo dejamos acá entre nosotros, que tenías un partido de fútbol y se te complicó para ir porque había otra cosa para hacer, ¿no? Un fenómeno. Bueno, ¿cuánto hace que practicas? Desde los 6. ¿Y tenés? 9. 9, 3 años. ¿Y en 3 años qué haces, por ejemplo? ¿Qué figuras locas haces? Los 180. Uh-huh. Los altos. Y ahora estamos practicando también el 360 en el agua. ¿El 360 en el agua? ¿Y cómo viene? Bien. Practicándolo. Sí. Bueno, ¿vas a estar compitiendo algo o no? No por sé, ahora. No tranquilo. Sé. Sí. Entrenando, eso sí. Sí. ¿En el invierno también? Sí, en el invierno y vamos a parar algún mes en el que haya más frío. Uh-huh. Pero después el resto del tiempo sí. Seguís. ¿Siempre acá? Sí, acá. Muy bien. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Waveboardista. Y que si yo te digo una competencia, hay muchísimas que están muy buenas, pero una competencia a la que quieras llegar. El Mumba.
¿Qué es el Mumba? El Master, Mumba Master. ¿Dónde se hace? En Australia. ¡Buena! ¿Y cómo es? A ver, contame un poco. Participa el esquí de figuras de hombres, el de mujeres, wakeboard de hombres y mujeres, el slalom, mujeres y hombres, y el salto en rampa de mujeres y hombres. Para ir cerrando con vos, mandale un saludo a todas las chicas del colegio que no te creían que hacías wakeboard. ¿Eh? Con nombre y apellido, con todo. ¿A quién le querés decir, vos que no me creías, mirá? Victoria Seco. Ahí está. Julia Gardela. Guadalupe Hernández. ¿Y quién más? Una más. Y Josefina Fredes. Ahí está. Ahora, ¿sabés qué? Te van a pedir foto, autógrafo, ser el novio, todo te van a pedir. Vas a ver. A Palo me dijeron que ya le pasas. Ah, a ver, pará. Vení, seguí un cachito, un segundo nada más. ¿Cómo andas, Luli? ¿Bien? ¿Qué haces acá? ¿Vos también haces esquí? Pero te vi con el chaleco puesto en la lancha. ¿Por qué? ¿Te ibas a tirar al agua? ¿Y más adelante, cuando seas un poquito más grande? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Vas a ser como Palo y como Santi? Muy bien, muy bien. Bueno, Palo, ojo, primero, me pongo del lado de papá. No se hagan los giles en el colegio, que me enteré que hay chicos que te llevan bombones, flores. ¿Qué les pasa? ¿Están locos o no? Sí. Bueno, que no sean los giles. ¿Y qué vas a estar haciendo ahora? ¿Qué te queda? ¿Alguna competencia para adelante, para este año? Sí, ahora tenemos uno en Chile y después en Estados Unidos. Y ese año, todos después, que son acá en la Argentina. Ajá. ¿Y la de Chile y Estados Unidos qué competencias son? ¿Te acordás? Latinoamericanas. Bien, no importa. Es a lo que tienes ganas de subirse al esquí y hacer. Bueno, te felicito porque vi el avance tremendo que tuviste. Y también a tu papá, porque lo está metiendo a Santi y lo está trayendo para tu lado. Sí. Y a ver si lo convence. Y a Santi para seguir adelante, ¿eh? Y un saludo para todas las chicas. Mándenle un saludo. Y vos a los chicos. Ahí está. Ojo. Oh. Carlos, antes de que nos coman los mosquitos, vamos a hablar un poco de todo lo que hicimos hoy. No lo quise yo, porque eso... Un intento. ¿Perdón? Se me ríe. Bueno, un intento. Me di cuenta de algo. En las condiciones que se esquía, sí. El frío, la temperatura del agua, es importante. Yo me di cuenta de algo. Eso que al verlo en los chicos parece tan sencillo, no es nada sencillo, nada, absolutamente nada. No, los chicos tienen una facilidad juegan con eso, juegan con la altura y juegan con la edad, que eso es lo más importante, que esto lo toman como un juego. Realmente lo podemos hacer bien acá. Tengo que agradecer a la familia Robusti, 100%, para que esto realmente, que es un sueño de la familia, se pueda llegar a hacer realidad. Porque además, esto lo que muestra es que algo que parece tan simple, un lugar con agua, una lanchita y listo, en realidad no lo es, porque hay que conseguir alguien que realmente tenga, primero, la voluntad de ofrecer su espacio, de también poder dejar una lancha, conseguir la lancha. No es como muchos otros deportes que uno, qué sé yo, sin desmerecer, ¿no? Pero uno para jugar al fútbol se pone un pantalón corto, va a buscar una pelota y listo. Entonces, tener a alguien que te aguante para poder seguir creciendo y el avance que vemos en Paloma también es sumamente importante. Sí, la verdad es importantísimo. Importante también es un deporte que se tiene que hacer en familia. Es inevitable el apoyo. Los chicos pueden tener muchas ganas, pero sin el apoyo de los padres esto es imposible. Y bueno, después, al nivel que lo están haciendo los chicos, también requiere técnica, se requiere un profesor. Dispongo del tiempo y la disponibilidad horaria que, bueno, eso me permite dedicarle a los chicos
todo lo que ellos necesitan y la verdad que es muy gratificante. Uh-huh. Ellos lo demuestran cuando se tiran al agua y con las ganas que le ponen. Esto que hablamos siempre del apoyo que se necesita también por parte del Estado, de los diferentes organismos de deporte, ¿está llegando, empieza a aparecer o no? Estamos en eso, siempre estamos en charla y abiertos como para realmente poder recibir algún apoyo. Es muy importante. Esto es trabajo, esto es de todos los días y es un gasto realmente que lleva una mochila, pero todo se justifica. Para ilustrar un poco a la gente y también a aquellos que podrían acercarse a dar una ayuda, a vos, a Paloma, te la piden de todas partes del mundo y cuando no va a competir la gente se queda esperándola y no es un chiste lo que estoy diciendo. No, realmente, bueno, hay expectativas, siempre uno tiene, le llegan mensajes, hoy internet es un buen medio como para darse cuenta dónde está uno parado en el mundo y tenemos, bueno, nuestros contactos son 99% son esquiadores, entonces ahí uno puede comunicarse y aunque no los conocemos personalmente, pero sí nos esperan en los torneos y bueno, tenemos un buen referente argentino que es Javier, ya lo hemos tenido también en otras notas anteriores y bueno, es una persona muy importante para nuestro deporte, es muy buena gente, así que de la mano de él podemos llegar a llevarlo a este deporte a lo más alto del mundo como también lo ha llevado Javier. Bien, ¿qué se viene para Palo ahora en el futuro y de todo lo que hay que se va a poder hacer? Bueno, este año tenemos nada más que los argentinos para la temporada, esto es en entrenamiento de invierno, el año que viene tenemos latinoamericano en Chile junto con los Juegos y aparentemente parece estar dentro de los Juegos Paloma. A Santino lo vamos a seguir entrenando duro, firme, así que bueno, las posibilidades también son muchas y después, bueno, Panamericano, que no tenemos lugar exacto todavía, no se ha dado lugar exacto, pero sí tenemos que ir. Uh-huh. Tenemos que ir porque, bueno, el ENAR nos apoya para los torneos, nos reconoce, pero hay que ir a los torneos, hay que ir a los internacionales. Ya para cerrar, para toda la gente de la región, de La Plata, de Berisso, de Ensenada y zonas cercanas que quieran practicar este deporte, porque no es fácil, no tenés un club a la vuelta de tu casa, como en otros, ¿cómo pueden hacer? Bueno, te puedo dar el teléfono, sí. 422-9934, ahí se puede contactar con nosotros, lo pueden poner abajo, y bueno, ahí se pueden contactar con nosotros, damos clases de esquí, o sea, estamos con la familia Robucci tratando de que este deporte crezca y se haga conocer. Bien. Tenemos todas las condiciones. Salud y Movimiento los invita a conocer Pilates de la mejor manera. Contamos con un programa de formación avalado por el Departamento de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata. www.saludymovimiento.com.ar.
Cerámica Fanelli, 60 años de tradición platense al servicio de la industria de la construcción nacional. Tecnología de avanzada en fabricación de ladrillos de diseño específico, Avenida 66, entre 177 y 179. Teléfono 450-5444. Arrancamos con el tercer bloque de 4x4, sí. Estamos con el negro caribeño. Sí, y con la... No, no seas así. No. Sos tremendo, sos tremendo. Qué malo no que estás. No soy nada. Qué malo. ¿Viste? Que estás. Jódeme, dale. No me busques, no. Estás al horno. Estás al horno. Quería mostrar la foto, tremendo. Chicos, estamos grabando, no manden mensajes. No jodan. Sí, claro. Simple. Bueno, nos vamos a ir a la Universidad Nacional de La Plata. Donde te criaste. Donde me crié, donde estuve en el Partenón. Sí, exactamente. Toda mi infancia estuve ahí. Ajá, mirá. Toda mi infancia, sí. Como la gente sabe, hay un montón de deportes. Muchos. ¿Y qué vamos a ir a ver hoy? Fútbol infantil. Mirá qué bien. ¿Por qué lo dices así? No sé. Pero fútbol infantil. Una de las, como decís, muchísimas actividades que en realidad está muy bueno porque es una de las alternativas a todos los clubes y espacios que hay en la Ciudad de La Plata para que los chicos también se sumen, ¿no? Dentro del marco que brinda la universidad y los colegios de la universidad. Me encanta. Así que vamos a disfrutarlo. Dale. Y enseguida volvemos. El trabajo lo estamos haciendo los días sábados de 10 a 1, ¿sí? Los días lunes y miércoles de 5 y media a 7 de la tarde, ¿sí? Bueno, es una escuelita inclusiva, digamos, no tiene carácter competitivo, pero lo que hacemos siempre los días sábados es hacer encuentro con otras escuelitas de La Plata, pero bueno, todo amistosamente, digamos, sin darle importancia a lo que es la competencia. Por eso es que vienen muchos chicos de varias escuelitas, de todos los colegios de La Plata. Y bueno, nos manejamos de esa forma. ¿Con cuánta cantidad de chicos trabajan? Es un promedio de entre 20 y 25 chicos por categoría. Y en la semana más o menos mantenemos ese promedio de chicos. Cristian, comentanos un poco, buen día, ¿cuáles son los trabajos que están realizando en el día de los chicos? Sí, bueno, hoy particularmente es básicamente esto técnico. Por ahí el contacto con la pelota, cómo llevarla, cómo trasladar. Por ahí, como dijo Nicolás, muchas veces tenemos partido y no podemos trabajar. ¿Los partidos juegan solamente contra chicos de otras escuelitas o por ahí contra chicos de todas? Mirá, por lo general siempre con escuelitas acá de La Plata. Pasó el año pasado que tuvimos un viaje largo, fuimos a Chascomú, a jugar con Atlético. Eso fue una jornada entera y bueno, esa fue, digamos, la primera experiencia, con la edad que tienen de haber viajado lejos y jugar con otros chicos de otra ciudad. A los chicos que están viendo por ahí en su casa y tienen ganas de venir a jugar un poquito al fútbol, ¿a dónde tienen que concurrir para entrar? Mira, básicamente los días, por ejemplo hoy, los días sábados, acá al instituto, acá en 50 y 117, venir a averiguar y bueno, de acuerdo a la edad que tenga el chico, la división que te corresponda. Que se vienen un sábado, lo vean, bueno, les gusta y quieren, están invitados. ¿Hay algún tipo de cuota que ganar o...? Sí. Hay una cuota que bueno, eso se ve en la inscripción, la verdad no sabría decirte cuánto, pero sí, es una cuota. También bueno, se viene un par de estudios antes de que comiencen a hacer la actividad y nada, son cosas principales. Bueno, muchísimas gracias, saludos por su tiempo. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias.
Bueno, Gustavo, buenas tardes. Seguimos con los preparativos para el evento en la trastienda. Contanos si tenemos algún avance más, qué es lo que vamos a estar presentando, bueno, ahora acá con Jorge Secchi. No, mirá, el evento viene de primera. Ya estamos junto a Jorge, estamos terminando lo que es el armado de las peleas de kickboxing. Bueno, y todo lo que es la organización. Y de nuevo, venimos ya 10 puntos. Y bueno, acá les paso con Jorge Secchi, que va a estar encargado con la PAN de la organización de la fiscalización de kickboxing. Bueno, Jorge, ya nos decía Gustavo, vas a estar encargado de la parte de fiscalizar el kickboxing a partir de tu experiencia, imagino, ¿no? Sí, bueno, nosotros con la Plata Fight Club hace rato que venimos trabajando, ni hablar con Gustavo, o sea, creo que hace más de 10, 12 años que estamos trabajando juntos. Y bueno, la idea, ¿cuál es? Es darle a este evento una seriedad en lo cual a nosotros siempre nos caracteriza. Nosotros vamos a tener la parte de kickboxing, la va a fiscalizar a PAN, y lo que es MMA lo va a fiscalizar ISCA La Plata. Obviamente es a cargo de Gustavo, y bueno, y yo como presidente de ISCA lo voy a estar ayudando, pero la parte de MMA lo hace todo Gustavo, que es el presidente de MMA en La Plata. De ISCA, ¿no? Perdón. Y bueno, sí. Estamos buscando un muy buen nivel con el tema de las peleas. Gustavo siempre confía en nosotros y bueno, ya estamos invitando a gente de Capital, muchos peleadores de acá de La Plata. Te tiro algunos para que vos te des una idea, que tenemos ganas de pelear a Peque, tenemos ganas de pelear a Arenilla, Lozada, Arce, de Carlos Puel, después también va a pelear de la escuela de Mauri Romero, Walter Belén, eso está bueno. Y bueno, y ahora me acaba de informar Gustavo que bueno, va a haber dos premios importantes. Uno va a ser para la pelea de fondo de Boica, y el otro va a ser para la pelea de fondo también de kickboxing del Cieguito Serrano, que bueno, ya todos lo conocen, saben que él ya está en profesional. Y bueno, estamos esperando que ya el rival se decida si va a pelear o no, pero sí, ya lo tenemos, ya estamos todos. ¿Cuáles son los títulos o los cinturones que van a estar en juego en este evento? No, en este no va a haber títulos. Es un evento, la Copa Ciudad de la Plata va a estar en juego, pero no va a haber cinturón. Pero sí va a haber dos premios, bueno, te vuelvo a repetir, dos copas, que va a ser, una la va a disputar Sergio Boica, y el otro el Cieguito Serrano. Van a ser el cierre de esto. ¿Saben? Todo el mundo sabe, y el televidente también lo sabe, que ellos hacen un gran espectáculo. Y bueno, nosotros en esta vez nos va a pelear Gustavo, entonces nosotros tratamos de poner gente que realmente cubran esos espacios, ¿no? Vos, quizá como uno de los pioneros en este tipo de organización de estos eventos, ¿qué expectativas hay para el evento que se va a realizar en la trastienda? Mirá, va a ser, yo le digo a la gente, siempre digo lo mismo, tiene que ir a verlo, porque nosotros es algo nuevo, la trastienda es un lugar recontra conocido acá en La Plata, va a ser un evento distinto. No va a ser un ring o una jaula y 500 chicos alrededor, 600, no, va a haber pocas peleas, va a haber un público seleccionado, que bueno, ya las entradas están en venta, ahora Gustavo dirá, el lunes ya salen a la venta, así que bueno, lo importante de esto es que la gente vaya y conozca. Si vos me decís, las expectativas son buenísimas, yo no conocemos ni Gustavo ni yo todavía, estamos esperando a ver cómo va a salir. Lo que sí, yo sé que Gustavo, tanto Gustavo como Nacho, que es el socio de Gustavo, están poniendo todo para que ese evento salga bien. Y bueno, ya de hecho, siempre te vuelvo a repetir, con la seriedad que nos caracteriza, que esté ISCA y que esté a PAN de por medio, ¿no? Y quizá para alguna persona que esté mirando y no conozca de este clase de deporte, de este tipo de eventos, y tiene ganas por ahí de empezar a conocer o de ir a ver lo que sucede, ¿con qué se puede llegar a encontrar? Y se va a encontrar con unas peleas de gran nivel, con toda la seguridad de que no haya ningún lastimado, porque la realidad, nosotros creo que hicimos con Gustavo y con todos los maestros de acá de La Plata, hicimos más de 60 eventos y nunca hubo un lastimado de... Sí, te vuelvo a repetir, puede haber una rotura de nariz, puede haber una lesión. No es, esto no es... Se lastiman en rugby, te lo puede decir Machado, que ya de esto sabe un montón, pero no, nunca hubo lastimados, ¿no? Nunca hubo lastimados. Así que va a haber una pelea, va a haber un nivel de pelea muy alto para lo que es la Ciudad de La Plata, y bueno, y se va a divertir y se va a encontrar con algo que es sano y que es familiar. Bueno, Jorge, muchas gracias. Y bueno, Gustavo, ¿más o menos se sabe cuál es la cantidad de peleas que va a haber? Son 16 peleas, ya están cerradas, son 8 de kickboxing y 7 de... son 8 de MMA y 7 de kickboxing.
ya están casi todas cerradas. Y bueno, y ya venimos ya con el cierre finalizado, como te decía Jorge. Ya nos queda cerrar el peleador del Cieguito, que era lo que más estábamos esperando. Y bueno, la pelea de Sergio Boica, que iría con Damián Ruiz. Esa ya es la pelea cerrada, que sería la pelea estelar de la noche, que van por la Copa Ciudad de la Plata. Y bueno, después nos queda, queremos promocionar con Jorge acá la pelea de fin de año que tenemos, que peleamos por Jorge pelea por el título del mundo de Full Contact, y yo peleo también por el título del mundo de MMA, en el Howard Johnson de Pilar. Y bueno, acá le paso con Jorge, así le damos una explicación más a la gente. Ya porque me ha echado a llorar. Pero contanos así, un poco, Jorge. Era un pedido, Gustavo, más que nada un pedido a la gente que nos ayude, porque queremos contarle que nosotros no somos los campeones. Nosotros vamos a desafiar el título, ya tiene dueño el título y nos sale $5,000 cada título. Y nosotros lo que queremos es juntar ese dinero para poder pelear y bueno, que estén. Cualquier sponsor, cualquier persona que quiera colaborar con nosotros, bienvenido sea, y sabe que vamos a poner una camiseta de quien sea con tal de llegar a poder pelear esos títulos. Quiero que sepan, porque por ahí muchos hablan, lo mío, yo te vuelvo a decir, yo ya tengo 43 años y muchos se ríen y todo, yo voy en full conta, pero bueno, Gustavo todavía tiene mucho tiempo más para pelear y está bueno que le demos un empujón, porque de acá Gustavo ya pasa a pelear a un nivel mucho más alto. Entonces estaría bueno, no solo a Gustavo, también pelea Mauricio Romero, pelea el Cieguito Serrano, pelean un montón por otros títulos más inferiores, ¿no? Por ejemplo, Mauricio va por el título argentino, pero nosotros vamos por el título del mundo. Y es un paso a poder impulsar a la Ciudad de La Plata, como hicimos este año en México, que trajimos 3 títulos. Y eso es importante. No, está bueno que lo reconozcan los demás, que no solo por ahí artes marciales federadas son los que están trabajando bien acá en La Plata. Tenemos gente que se sube a una jaula, que se sube a un ring y pone ahí arriba, pone la vida, pone el trabajo, pone el esfuerzo y pone a su familia de por medio, ¿entienden? Porque estamos corriendo un riesgo. Recordando, Jorge, ¿cuándo va a ser este evento? Esto va a ser el 7 de diciembre en el Howard Johnson de Pilar, por el título del mundo hispano. Bueno, Gustavo, también para ir cerrando la nota, recordanos el evento en la Trastienda La Plata, bien la dirección, el día y el horario. Es La Plata Fight Club el evento, se hace en el Club La Trastienda, es 51, 5 y 6. El comienzo es a las 19 horas, ya estábamos largando la primera pelea a 19 horas. Y bueno, y que la gente venga y disfrute de un espectáculo de primera línea. Así que bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Jorge Secchi, a Gustavo Gorrini, y bueno, por supuesto quedan todos invitados. Cerámica Fanelli, 60 años de tradición platense al servicio de la industria de la construcción nacional. Tecnología de avanzada en fabricación de ladrillos de diseño específico, Avenida 66, entre 177 y 179. Teléfono 450-5444. Salud y movimiento los invita a conocer Pilates de la mejor manera. Contamos con un programa de formación avalado por el Departamento de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata. www.saludymovimiento.com.ar. We'll be right back.
Bueno, Manuel, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien acá, contento de estar con ustedes y tratando de poder brindarles toda la información necesaria, ¿no? Bueno, antes que nada queríamos preguntarte, ¿cuánto tiempo hace que vos practicaste esta actividad? ¿A qué edad más o menos empezaste? Mirá, la verdad que empecé, no recuerdo bien, pero me subí a los... Papá me subió, ni bien así, pero a los 6 meses me subió Matías Albarracín a dar una vuelta del triunfo. No sé si se debe acordar, después le preguntamos. Pero también empecé a los 2 años haciendo volteo y después empecé con la disciplina del salto a los 6 años más o menos y ya quedé ahí en... creí que era mi lugar ese. ¿Siempre acá en el club hípico de Citibel? Sí, empecé montando en el hípico de La Plata porque mi papá trabajaba allá y después nos vinimos con los caballos para acá, que él tenía alumnos acá y ya nos quedamos acá. Matías, ¿cuánto tiempo hace que estás trabajando con Manuel, que sos su entrenador más o menos? Y empezamos alrededor de final del año pasado, cuando volvió de Brasil, de un torneo parecido al que van a ir ahora en septiembre, empezamos a trabajar porque yo lo veía todos los días acá, me pidió una mano, y a partir de ahí que estamos juntos ensamblando para, sobre todo en miras a lo que va a ser en septiembre en Rosario. Teniendo en cuenta tus antecedentes también como... participaste en Panamericanos también, saltando. ¿Cómo se vuelca esa experiencia ahora como entrenador? Todo lo que yo vuelco no son solo la experiencia como resultado, sino en participar en eventos en donde uno representa al país. Porque ahí hay un condimento extra, también participar por equipos tiene otro condimento extra, y es eso lo que trato de inculcarle. Prepararse, porque no solo se va a saltar por lo individual, sino también por equipo, y eso es lo que hay que tratar de ensamblarle a los chicos para que empiecen a tener responsabilidades, no solo por uno, sino por los otros 3 que te acompañan en el equipo. Y ahora, teniendo en cuenta este torneo que van a estar participando en septiembre, el torneo de la Federación, ¿cuánto tiempo de entrenamiento se lleva por semana? ¿Cuántas horas más o menos? En realidad se monta todos los días, un día puede el caballo descansar y entre 45 minutos y una hora. Lo que nosotros preponderamos con los caballos es que estén con buena salud, que estén felices, porque si los torturamos y les damos más de una hora y todos los días y la exigencia es muy ardua, al final llegan al momento del evento con pocas ganas. Entonces trabajan 40, 45 minutos y saltamos una sola vez por semana, y nuestro día de examen es un propio día de entrenamiento, que es el día del concurso, que son sábado o a veces sábado y domingo. ¿Y los entrenamientos son, por ejemplo, el caso de Manuel, siempre junto con el caballo, o los caballos tienen algún entrenamiento aparte que sea sin el jinete? No, siempre son con el jinete. Nosotros tenemos una teoría de que si no están trabajando con el jinete, lo mejor es que estén en el box, porque es el mejor lugar donde pueden estar, descansar y donde menos peligros corre un caballo o cualquier animal, porque si está en libertad puede golpearse, lastimarse, no tienen conciencia del peligro, entonces más vale que estén ahí. Cuando entrenan están siempre los dos juntos. Bueno, Manuel, volviendo acá y yendo puntualmente al torneo sudamericano que vas a estar participando allí en Rosario, ¿no? En septiembre, ¿cómo te preparás vos personalmente? Y la verdad que tengo la mejor expectativa porque, o sea, si bien se disfruta, pues yo soy un convencido de que los concursos esos, si bien son muy importantes, también creo que lo más importante es ir a disfrutarlo, ¿no? Porque vamos con los chicos del equipo y eso, como decía él, que el participar en equipo tiene un condimento extra también, porque no solamente tenés la responsabilidad tuya, sino la de cumplir con los chicos para que el equipo pueda ganar una medalla. ¿Cuánta cantidad de chicos componen este equipo nacional? Mirá, los equipos son de 4 jinetes. Pero hay categorías, están los children, que son los chicos que van a saltar 1,20 m, children pre-junior, que son los que van a saltar 1,30 m, de pre-junior hay 2 equipos, creo, de children también, después están los de junior, que también hay 2 equipos, que son de 1,40 m, que ya tienen 17, 18 años, y los young rider, que en este caso es la categoría que me toca competir a mí, que va de 19 a 21 años y es lo que saltamos 1,50 m. Pero así que me preparo muy bien y vamos a trabajar mucho para poder llegar a conseguir una medalla. ¿Y ya los conoces a tus compañeros de equipo? ¿Ya has tenido algún contacto con ellos? Sí, porque nos vemos, o sea, competimos casi todos los fines de semana y nos vamos viendo ahí en las competencias esas, así que estamos siempre en contacto. ¿Cuántos países son los que van a participar de este torneo? Tengo entendido que viene Brasil, que va a venir Chile, que México, Costa Rica participó en el último campeonato, seguramente vendrán, y no, por ahora es eso, porque es un campeonato sudamericano de la juventud.
¿Cuáles son las expectativas, teniendo en cuenta cómo se vienen preparando y todo eso? ¿Cuáles son sus expectativas o para qué? ¿Para qué están en el torneo? Bueno, lo principal es apuntarle a una medalla, ¿no? Si se puede ganar, mejor, y si no, apuntarle a la medalla de plata o de bronce y después tratar de andar bien como equipo y en lo individual para poder cumplir con el papel que están esperando de nosotros. ¿Y cómo te apoya el club puntualmente para lo que es tu preparación y el tema de la participación allí en Rosario? Muy bien, yo acá en el club, o sea, monto mis caballos, los tengo acá, pero puntualmente me apoya más mi entrenador, mi papá, y la familia lo recién en sí, que me apoya mucho. El padre de Matías y el hermano me apoyan muchísimo y me dan consejos y hacen que, bueno, que me dan un respiro como para que esté mejor. ¿Y vos, con tu caballo, cuánto tiempo hace que venís trabajando? Lo compramos en el año 2009, así que ya en el 2009 lo compramos y fui a un campeonato nacional con buenos resultados y ahí empezamos esta carrera que crecimos juntos. ¿Puede decirse entonces que la dupla se fue formando juntos y tienen buenos resultados? Sí, la verdad que sí, que tanto el caballo me hizo crecer a mí y creo que yo lo hice crecer a él y los dos juntos nos fuimos poniendo en la máxima competencia. Bueno, Martín, otra pregunta que te quería hacer es desde tu experiencia y tus participaciones, como ya hablábamos, en competiciones internacionales, ¿qué consejo se le da a estos chicos que van a estar participando de un torneo de esta categoría? En esta categoría que ellos saltan, lo primordial es que se diviertan, o sea, que sientan una presión por representar al país y por estar en un equipo, pero que eso no les juegue en contra, que sea una presión linda, como la de ir a rendir un examen o como la de ir a jugar a la plaza al fútbol y querer ganarle al del otro curso, pero nada más. Si empiezan a sufrir desde ahora, no van a poder llegar muy lejos, porque después hay otras preparaciones, otros ejercicios que son mucho más profesionales y que requieren mucho más tiempo. Si no pueden con esto, no van a llegar muy lejos. Así que lo principal es decirle que se diviertan, que lo disfruten y después con la mayor responsabilidad de cuidarse, de no salir, de apuntarle y estar concentrado en 2 minutos que tienen que estar en la pista. El resto después son resultados y hay un solo ganador, así que no hay que deprimirse si las cosas no van como uno las sueña. Muy bien. Manuel, ¿por quién vas a estar acompañado de aquí del club, por tu entrenador? ¿Quiénes son los que te van a acompañar allí en Rosario? Bueno, principalmente mi entrenador, mi papá también que me apoya muchísimo y es el que hace posible que yo esté ahí, ¿no?, en ese lugar. Y mi familia también, creo que va a ir a mi mamá y después de acá del club, los mismos compañeros que veo acá todos los días, que también estarán participando en categorías que son más chicos. Además de tu entrenador aquí en el club, ¿tienen un entrenador que se encargue de trabajar en conjunto el equipo? El equipo argentino, o sea, estamos bajo la tutela de Oscar Fuentes, que es el jefe de equipo, vendría a ser, que es el que maneja los equipos y también tenemos una estrecha relación porque, de hecho, el hijo, que es un gran jinete, es muy amigo mío, así que es como más una relación de padre-hijo que entrenador-alumno. Ahora sí, gente, llegamos al cierre del programa. Aro, tranquilos. Opa. ¿Qué les pasa? Por acá todo bien igual, ¿eh? Por acá todo bien. ¿Qué le haces, ojito, ojo, a la ojo, chica? Ojo. No, por acá todo
bien. ¿Todo bien? Ojo. Por acá todo ojo. Bien, chicos. Hay amor rojo, rojo. Hay amor, ay, rojo pasión, rojo pasión, rojo pasión, no. Rojo pasión. Chicos, por favor, que estaba la gente esperando que nos despidamos. Sí. ¿En serio? ¿Están esperando? La masa está así, viendo cómo... Que mandemos saludos, Haná. Manda, manda. ¿Me permitís? Voy a mandar un saludo a mi tío y a mi mamá, que el 19 de mayo están cumpliendo años. Y mi tío particularmente 50, así que les mando un beso enorme. ¿Fiesta, fiesta? Y esperemos, sí. Sale, ahí estaremos con las cámaras de 4x4. Las minas se metían todo. Estás invitada. Genial, gracias. A mí me invitó tu mamá. Ah, de verdad, sí, siempre mi mamá lo invita. Pero yo te desinvito. Te desinvito. ¿A quién querés mandar saludos vos, mi querido? Yo, que sean dos o tres, porque si no estamos al horno. Yo a todos los muchachos del Real Bañil, que vamos punteros en el campeonato, en el torneo BDP, y no nos van a sacar la punta. Este año cantamos, damos la vuelta. ¡No, eso! Me dijiste que sea corto. Bueno, le mandé a todos en uno. No, mirá. Está muy bien, está muy bien. Todo el equipo, si querés no, te digo. No, quédate tranquilo, todos los chicos, 28 son. Bien, nos vamos directamente, así ya nos reencontramos la semana que viene. ¿En dónde? ¿Por qué canal? ¿A qué hora? ¿Cómo? Chicos. Nos encontramos. Bueno, no se maten, a las 4 de la tarde. ¿De cuándo? Los miércoles. Los miércoles, chicos, ¿cuándo vamos a salir? No. ¿Por dónde? ¿Por dónde ves, Lucas Perí? Por Somos La Plata, Berizzo y Ensenada. Me encantó. Mi nombre es Hanna Grinfer, Lucas Perí, Ana Laura Perizzo, un equipo increíble con Oscar Machado a la cabeza. Y nos vemos la semana que viene. Chau.